Una nota especial que tenemos acá del Templo del Rock. Estamos ubicados acá en la House of Demons, acá en el Escritor de Laureles, y estamos hablando de lo que es Tributo a los Dioses, un evento de el Cuervo Eventos que tenemos entonces programado para estos días, y estamos acá como un preámbulo a que ustedes conozcan las bandas, conozcan los músicos que van a hacer esos tributos, y pues también un poco de conocimiento de la logística y cómo funcionan las bandas tributo en este momento en la ciudad de Medellín. Entonces, en este caso, tenemos el tributo Fucking Hostile. A Pantera, Fucking Hostile. Tenemos entonces a Andrés, bienvenido Andrés acá al Templo del Rock, y qué bueno que podamos compartir este proyecto aquí con los televidentes. Ah, bueno, muchas gracias Carlos y Pacho por la invitación, y bueno, muy invitados este 26 de junio a visitarnos en el Blue, en el Tributo a los Dioses, un versus entre Pantera y Tributo a Metallica con los amigos de Young Metal Attack, que también son bien lindos. The Old Metal Attack. No, mentiras. ¿Cómo se dio entonces este evento, chicos? Acerca del Cuervo Eventos, Alirio los contactó, se venía cocinando hace ratico. ¿Cómo se dio este evento? La verdad fue algo que Jorge, el guitarrista de la banda, Jorge Darrell, fue el que nos llegó con la noticia de que se nos avecinaba el evento. Pero los detalles de cómo nació, cómo llegó la oportunidad, la verdad no las conozco directamente. Pero igual ustedes ya tienen mucha cancha. Yo recuerdo que los vimos en el Hard Rock Café antes de la pandemia. Sí. Íbamos a ver en Dopamina, en Twin Emission, en muchos otros lugares. Y este va a ser el debut en el Blue. Sí, este va a ser el debut en el Blue. Sí. Pero vea, interesante que estabas hablando de tus otros compañeros. Es sí, oportunidad, sí, es una oportunidad para que nos cuentes cómo está conformada en este momento entonces el tributo a Pantera. Jorge Tamayo, recién llegado de Finlandia, ¿no? Estuvo por allí con Blasfemia. Sí, sí, sí. Jorge está recién llegado de Finlandia, que estuvo tocando con Blasfemia. Él es el guitarrista y prácticamente el líder también de la banda. La banda tiene un recorrido desde el 2016 también, que la inició él en el grupo, y digamos que estamos en la misma conformación desde el 2017, que es Damián en la voz, que tiene un color de voz muy parecido al de Phil Anselmo, que es bastante llamativo. Correcto. Sí, 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 bastante. El Negro en el bajo, y yo estoy en la batería con ellos desde el 2017. Ellos me llevan un añito de ventaja pues con el tributo. Con el tributo. Uh-huh. Qué bueno. Íbamos a también a relacionar algunas preguntas que le hacíamos también al tributo a Metallica. Sí. Sí. ¿Qué tan fácil? ¿Cuáles son los puntos, digamos, más bien más duros, más difíciles? Más complejos, sí. Más complejos al tocar covers de la agrupación Pantera. Bueno, no, pues son varias cosas. Pues primero que yo creo que al igual que Metallica son canciones que son largas. Y entonces son muchas notas para memorizar en un principio, pues cuando uno está aprendiendo como a memorizar las canciones. Lo otro es que, pues, si bien uno cree que hacer un cover es simplemente memorizar las notas de un disco, a la hora de la verdad se vuelve complejo también el tema de acoplarlas. A nosotros nos costó más o menos 6, 7, 8 meses empezar, digamos, a sonar parecidos. Así ya todos tuviéramos memorizadas nuestras partes, acoplarlo pues fue como una de las partes más difíciles. La sinergia. Y, exacto, sí. Y uno de los trabajos más difíciles es el de Jorge, pues, que tiene unos guitarra y unos solos bastante jodidos, ¿no? Pues. Lograr también las mismas entonaciones, las tonalidades de las guitarras, ¿no? Y sobre todo. Los tempos, a mí el cambio de tempos, Carlos, pues, unas canciones como Walk, son más como en el listo, pero Rise, Use Your Third Arm, por ejemplo, del tercer eso, disco, My Third Arm, una locura, tiene, ¿no? El Park Beyond Driven. Exacto, sí, y pasa mucho con Pantera. Fucking Hostile. De que tiene unas canciones bastante fuertes de tiempo. Y bueno, no, y rendir para un show de hora y media, de una hora, pues con tanta candela, pues siempre es un reto, pero la verdad es algo que nos gusta bastante y hace parte también de ser fans apasionados de la banda. Yeah.
Sí, yo creo que parte del repertorio, me imagino que coge desde el álbum de los 90s, porque recordemos que este Pantera tuvo sus pinos en los 80s con música más heavy metal normal. Cuatro discos más glamsudos. Pero conocemos pues el impacto que tuvo Pantera en los 90, sobre todo que era el representante del heavy metal a nivel mundial. Claro, sobre todo, por ejemplo, Carlos Vos, que el glam la vas más bien mal. Las bandas de thrash todas sacaron sus trabajos más suavecitos. Todos, claro. Megadeth, Slayer, Metallica, Anthrax, Creator, hasta Destruction, todos. Entonces, cuando Pantera escuchamos la bandera. Cuando escuchamos este sonido de Pantera a principios de los 90, después de cómo venían las bandas, y lo que estaba surgiendo pues como con el groove, con Fear Factory, Matching y todo eso, pues fue impactante todo lo que se vino con Pantera, y yo creo que eso fue una década excelente que vivimos con esta agrupación. Repertorio entonces, ¿se enfoca más en los primeros álbumes? ¿Cogen de todo un poquito? ¿Cómo están trabajando? En realidad se enfoca más en los primeros tres álbumes. En realidad nosotros tocamos desde el Cowboys From Hell hasta el Reinventing the Steel, hasta el último trabajo de ellos. Pero definitivamente el público ha sido más amigo del Cowboys From Hell y del Vulgar. En realidad son los dos trabajos que recopilan, digamos, lo que mueve las caderas cuando tocamos en vivo. Sí, sí, sí. Pero en realidad, como fans de la banda y también por el tiempo que llevamos con el tributo, también nosotros como músicos necesitamos fortalecer el repertorio, y tenemos también canciones del Great Southern Tranquil y del Reinventing the Steel, y en realidad también puede ser. Goddamn Electric, sí, The Great Southern Tranquil. En fin, pero sí, inclusive para este 26 de junio en realidad vamos a tocar repertorio de todos los trabajos, pero sí hay, digamos, una cuota más alta del Cowboys y del Vulgar y del Far Beyond Driven. La banda Pantera, uno ve los conciertos de ellos y sus presentaciones, y en cierta manera son muy fieles al sonido. De pronto pues Phil Anselmo cambia una que otra cosita y se vuelve más áspero, o en fin. Por lo exigente. Por lo exigente, o por el estado en que esté cantando en ese momento. Pero Vinny Paul no se equivocaba en ningún redoble, eso era una locura. Que fue uno de los problemas pues de Phil Anselmo con la banda, la parte pues, de drogadicción y todo eso. Esa parte es de admirar también en una banda, o sea, digamos que dependiendo del género, pero digamos en este tipo de género, así extremo, metal y todo, muchas veces es bueno uno escuchar como esas copia fiel de lo que uno ha sentido en el álbum, y eso lo tuvo Pantera, y yo creo que esa es una parte que ustedes le han trabajado bastante y que es lo que vamos a ver entonces en esto de Tributo a los Dioses. Me parece importantísimo coger ese feeling, ¿cierto? Y hablando de ese feeling, es bueno entonces también saber en tu concepto cuál es ese álbum que más te llega, que más te gusta, no el mejor, el que más te gusta. Sí, para el más vos, significativo. Sí. Para mí, de Pantera, el Vulgar Display of Power. Vulgar Display. Y de Metallica, el Master. Sí, sí. Sí, no, aunque precisamente eso lo venía ahorita hablando con Pacho. Yo me debato entre el Far Beyond Driven y el Vulgar. Y el, bueno, sí, ya, pero ya no, sí, pero no me pediste tampoco el top 5, claro, pues, pero sí, el Vulgar es para mí el más lindo de todos. No, y ¿sabes qué? Para mí también es muy emotivo, sobre todo una banda que nunca pudimos ver, que es difícil tenerla en vivo. Claro. Un tributo de este calibre me llega más. O sea, pues respeto mucho Metallica y todo, y no las oyamos. Pero igual sabemos que por ahí todavía andan, los podemos ver en vivo y todo esto. Pero Pantera, pues jamás. Por ahí obviamente Anselmo anda con su gira, haciendo pues algunos covers con otros músicos. Hay gente que le rinde tributos, Zakk Wylde, etcétera, pero me parece más único no tener la posibilidad de verlos nunca y tener un tributo de este calibre acá. Claro, yo creo que Phil Anselmo también ha sido respetuoso con lo de Pantera. Él tiene su proyecto y todo. Y tiene un montón, sí. Y le coloca los temitas en cada concierto de Pantera, porque igual hizo parte de un movimiento bien, bien tremendo con ellos, y que a pesar de que tuvo muchos problemas pues, con los hermanos Darrell, pues al final está muy compuesto, digamos, hoy día, sí. Muy liberado de las drogas y pues también rindiendo respeto en cada uno de esos toques que hace en vivo. Thank you.
antes de terminar la nota, sí quisiera saber del concepto que tienes de la cantidad de bandas tan buenas que hay de tributos acá en la ciudad de Medellín. Mm. No solo en el metal, hay mucho tributo. Y yo creo que, pues, de pronto nos llegan noticias de otras ciudades. Pero yo creo que Medellín realmente tiene una gran cantidad de bandas importantes e interesantes. ¿A qué se atribuye eso? ¿Qué piensan desde el punto de vista del tributo a Pantera? ¿A qué se debe eso? ¿La cantidad de músicos que se están, metiendo en este rollo? Que, válgalo decir también, muchos apoyan es que solamente sea música original, que las bandas originales solo con su música original, y que, pues, en cierta manera no van bien con lo de los tributos. Creo que hay dos pensamientos que pueden estar y pueden convivir en una escena, pienso yo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que ya no hablo en nombre de la banda, sino pues también como una posición más como de carácter personal. Sí. Efectivamente, sí, entre músicos, digamos que hay como dos bandos entre los que son amigos de hacer tributos a bandas. En este caso, pues, como Pantera, que es una banda muerta, si no existimos, no hay forma de escucharlos en vivo, por decirlo así. Eso es. Y hay otros músicos, pues, que definitivamente también están como en la onda de que solamente hacer música propia es válido, porque tal vez a la larga este tipo de propuestas están dañando el negocio de que la gente vaya a ver música original en vivo. En lo personal, creo que es válido y digamos que se está fortaleciendo también por, pues, primero porque como músicos queremos interpretar a nuestros dioses. Y en segundo lugar, y eso es una sensación, sí, no, totalmente pasional. Es una sensación como músicos que genera pasiones bastante lindas. Sí. Pero lo otro también es como por darle la oportunidad a los públicos que no pueden acceder también a conciertos que para muchas bandas ya toca verlas por fuera de Colombia porque no vienen acá. Entonces creo que es democratizar un poquitico eso, ¿sí? Es como tal vez mirar que puede ser también como una posición tan radical como en algún tiempo lo fue el metal también. Correcto. Y no dejaba penetrar a ciertas músicas, a ciertas personas. Entonces creo que es algo que hace parte como de la misma transformación que ha tenido en la era digital la música también. Y yo creo que dinámicamente se ha venido haciendo en la ciudad. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar acá en el Templo del Rock. Queríamos hacer esta nota. Y en la House of Demons, Carlos, que nos ha cogido este año bastante tiempo. Claro que sí. Estamos aquí en la 80, con la 33, la Real 80, o sea, cuatro cuadritas abajo de Santa Gema. Es un lugar muy agradable, candeleo, hay muchas opciones. Hay yoga con metal y todo, crossfit. Así que por ahí le están haciendo como guiños a Lirio. Buenas hamburguesas. Le baja un poquito. Hamburguesas también. Bueno, muy bien. Entonces, sí, muchas gracias por estar acá en el programa. Vamos a estar allá al Templo del Rock. El Templo del Rock cubriendo también el evento, haciendo algunas tomitas, mirando la adrenalina, ¿sí?, que se origina ya uno estando pues ahí en concierto. Y pues las puertas siguen abiertas para el Templo, para ustedes, Pantera, el tributo a Pantera, acá en el Templo del Rock. Muchas gracias, recordemos el día del evento y recordemos quiénes son ustedes. Bueno, los invito este 26 de junio a visitarnos en el Blue, para ver el tributo a los dioses, para ver a mi banda, Fucking Hostile, que vamos a hacer tributo a esa bandota Pantera, a mis amigos de Young Metal Attack, que van a hacer el tributo a Metallica, en el que también se van a estar rifando boletas para el show de Reaper, que si no estoy mal, viene para el mes de noviembre. No, julio. 13 de julio. Para el 13 ya. De julio. Ah, no, muchísimo más cerquita. Los 15 días. Ajá, sí. Y no, va a estar bien lindo para que vayan. No le dañé los afiches a Hugo, pues, que es noviembre. Ah, bueno, no, falso recuerdo. Sí, vale anotar de pronto la confusión, pero en noviembre es Barón Rojo. Barón Rojo. Entonces, ese sí
Sí, fue el Barón Rojo, que ya casi que boletería agotada, en verdad. Sí, están aguantados. Qué bueno ese detalle, ya tenemos, ya Pablo Tobón Uribe, está tranquilo, y todos los que vamos a estar allí, pues ya una cosa vendida, en verdad, para una despedida de Barón Rojo, sí, va a ser excelente. Entonces, nos concretamos por ahora con Tributo a los Dioses, ahí vamos a estar muy pendientes del Templo del Rock, y esto es una nota que hemos tenido, ya tuvimos el Tributo a Metallica, ya tuvimos la nota con Tributo a Pantera, y seguimos con más eventos en lo que vienen estas semanas con el Cuervo Eventos y Tributo a los Dioses.